de que no queremos, ¿cómo les digo? O sea, quemarla, pues, o sea, cremarla. Para que ustedes se la puedan llevar. Para llevarnos, pues, porque acá, o sea, como les digo, si fuera un viaje de 12, 10 horas, lo hacemos, pues, pero son 7, 8 días en bus, y, o sea, para ver a nuestra hija. Y es mentira, papi, hay que reunir demasiado real. Y el CIS lo está cubriendo, pero solamente, como les digo, es el entierro, pues, o sea, el sitio. Y yo quiero, o sea, pedirle ayuda a todos, por favor, tanto a mis paisanos como a ustedes, que nos ayuden en forma de que, o sea, queremos un granito de arena. Sea claro, un poquito señora, algo que nos colabore para poder enterarla, pues, o sea, no, claro. O sea, llevárnoslas en ceniza. Usted lo que desea es eso, ¿no? Precisamente poder cremarla y poder llevarla a su país. Nosotros lo que queremos es una ayuda, aunque sea un granito de arroz, un poquito podemos lograr mucho. Nosotros no las queremos dejar aquí, nosotros no las queremos llevar para Venezuela, pero no contamos con los recursos. ¿A qué número tienen que hacer llegar a cualquier ayuda? Pues, ¿hace aquí? Cuánto? ¿Cuántos hijitos ya tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Teníamos dos. Ella era la segunda. ¿Hace cuánto estaban aquí en Perú, en Juan Pablo? Ya tenemos 4 años. ¿Y a qué se dedicaban ustedes? O sea, mis hijas y yo soy trabajo de electricidad, pues yo trabajo aquí en Mariátegui, Santa Isabel, trabajo como electricista, pues, de auto. Pero de verdad, o sea, les digo, no sé, pues, ¿qué decirles, por favor, el que me pueda colaborar? De verdad no tengo un número de teléfono para que se comuniquen, o sea, ahorita pues lo tengo adentro, está cargando el teléfono. Pero estamos acá al frente del Carrión, en el... La, sí. En el ¿ustedes necesitan? Está al frente del Carrión. ¿Ustedes piden apoyo a las autoridades de la persona sí, del o sea, buen corazón? Que nos puedan ayudar, pues, para ayudarnos con el aroma de la cremación a la beba, pues. ¿No cuentan con el dinero? No tenemos, no tenemos. ¿Cuánto cuesta la cremación? 3.000 soles. 3.000 soles. Y de verdad no tenemos. Y hemos llamado, hemos intentado, le hemos explicado a las personas para ver si nos pueden ayudar o ponernos un poquito más económico y no... O sea, 3.000, no, 3.000 es 3.000 ya... 3.000 es lo mínimo. Y ya, pues. Y no contamos con eso. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alexandra Bolívar. Es José Navarro. Es muy alto el costo de la cremación, sí. 3.000 soles que ustedes no pueden pagar. No contamos con 3.000 soles. Y hemos pedido ayuda, hemos hablado, hemos llamado. Y lo mínimo que nos están pidiendo son 3.000 soles y no contamos con eso. Uh-huh. Muy bien. Ahorita, ¿dónde está su bebita? ¿Dónde? ¿Le han entregado ya el cuerpo? Sí. Ya. Yeah. El CIS nos está cubriendo nada más entierro. Yeah. La cremación no nos la está cubriendo. Corre por nuestra cuenta, pero no contamos con los recursos. O sea, saliendo de la prueba, yeah, mi bebé duró 2 horas. Yeah. Y me murió mi bebé. Pero solamente era una prueba rápida. Sí, más nada. No tenía síntomas, no, de resfrío. Nada, no tenía tos, nada. Sino que como, o sea, donde yo vivo hay como 7, 8 casos COVID. Yo quería, como digo, o sea, quitarme mi peso encima de tanto de mí, de mis hijas, todo, que yo todos estuviéramos bien, pues, sino para empezarnos a como a curarnos, a comprar nuestras cositas, lo que teníamos. Ahora, que ¿dónde hacer. Vives? ¿Estas personas están, digamos, en un lugar conjunto? ¿O? No, o sea, están separados, pues. O sea, vivimos en la misma residencia, pero separados todos, pues. Pero siempre lastimosamente son en el ambiente, pues. Ya. Son en el ambiente y lastimosamente no sabemos, pues, si de repente una respirada lo pudimos haber agarrado, pues. Entonces claro, teníamos ese miedo y fuimos a hacerle la prueba y pasó lo que pasó, pues. ¿Dónde se hicieron las pruebas? En Parra de Riego. Ya. Ahí fue. Y de ahí salimos, pues, rumbo a la casa y 2 horas después, prácticamente. Ahora, ¿usted no tiene ningún seguro? No, o sea, tenemos el CIS, ¿verdad que sí? Pero como les digo, el CIS me cubre de mi bebé acá en... O sea, guardármela aquí en un cementerio, pues. Pero nosotros no somos de aquí. Y, o sea, no tenemos los recursos tampoco, quisiéramos es llevarnos. Por eso ya mi pensado es, ya saliendo de esta cuarentena, ¿quieres volver a Venezuela? Me voy, así sea caminando, pues, pero me voy, pues.
no, o sea, el dolor que sentí aquí en Perú no se me va a quitar mudándome, no se me va a quitar, o sea, ya estando con mi familia en Venezuela ya es otra cosa, y llevándome mi hija conmigo, porque dejando a mi hija acá es otra cosa, o sea, va a ser otro dolor más, y no puedo, no, no, o sea, no quiero.